Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo y, por supuesto, darle la bienvenida a todos ustedes y feliz día del amor y de la amistad. Y espero que le hayan pasado bastante, bastante bien en ese día de ayer y que, por supuesto, sea muy lindo para todos ustedes. Es tu el servidor, Daniel Sucher, el primer nudo. Y... y el segundo nudo, Otto Guevara Gut. Muy complacido de estar una semana más acá con ustedes. Recuerden que este programa. Se transmite por las páginas oficiales en Facebook de Daniel Sucher Sommer, de Adobe Nudo, Otto Guevara. También la pueden ver en YouTube. Este, esto se transmite también, para los que no lo puedan ver, por Spotify y Apple Music y lo transmitimos no solo por Canal 1, sino además por Teleret, una red de 30 cableras regionales y nacionales. Pues te voy a contar, Otto, que falta un detalle entre todo ese listado que está hablando y es que también las redes sociales, tanto de Instagram como de TikTok, tanto del señor Otto Guevara Gut como este humilde servidor, Daniel Suchar, también puede conseguir extractos así, bien bonitos y bien así meticulosos de cada uno de los programas que está viendo así que también los invito a que visiten estos eh, estas redes sociales que le faltó al señor Otto de Gara, que está dando tema así los es, 20, así sí. es. <laughs> no, señoras y señores vamos al tema de hoy porque es un tema de nunca acabar porque hablar de la caja costarricense del seguro social es algo que es trillado y justamente la palabra trillado la definición es algo que se repite, se repite y se repite y se repite y se repite, pero que no termina de cuajar, por decirlo de una manera. Uh -huh. Y el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, Otto, es algo que todas las semanas tiene protagonismo, directo o indirecto, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y, ¿por qué no?, en el poder de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, que desde el punto de vista médico tiene sus problemas, desde el punto de vista de las pensiones también tiene sus problemas. Hoy hablaremos del tema de la salud, de lo, que, de lo que no está operando o si bien está operando de forma no adecuada. Sí, nosotros hicimos, Daniel, eh, creo que fue el año pasado, a principios de diciembre, por ahí hicimos un programa que lo dedicamos únicamente al tema de caja pero hablar de los tres sombreros, el sombrero de las pensiones, el sombrero de la parte del seguro médico y la parte de prestación de servicios médicos hospitalarios. Entonces, hicimos un repaso muy grande sobre esas tres áreas de, 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 de funcionamiento de la caja y las deficiencias que tenían, etcétera, pero cuando decías al principio, decías bien, o sea, esto es un tema trillado, toda la semana nos salen notas sobre el tema de la caja y la idea de conversar un poquito hoy, vos y yo con el tema con este tema y compartirlo con las personas que nos ven tiene que ver con varias notas que han salido esta última semana. 23 mil TACs una, están esperando, eh, costarricenses están esperando que salga el TAC. 40% de, esa, 40 de esos 23 mil en oncología. Es okay. un TAC de contrastes. Hey, y, va, y vamos a entrar. Ese tema, el tópico es Lista de espera. En es lista de espera es para el... un procedimiento no. diagnóstico que es vital para salvar la vida sí. a alguien. Y es que, Otto, cuando hablamos de lista de espera, no deja de ser triste, porque a mí no me parece ningún chiste, no, no, cuando no, de no, repente en las redes sociales, cuando ves a alguien que le dieron una cita para el 28, Ajá. para el 27, pero no estoy hablando del día, estoy hablando del año, Ajá. ¿me entiendes? Y, y la gente lo pone, vean, me dieron una cita para el 2025. Uh -huh. A ver, y otra me... para el 2028, que hace, no, la, la circulamos vos y yo no, no, en, nuestras, en, Entonces, en Twitter. Es, estas cosas que están sucediendo, el tema de las listas de espera, yo tenía, Otto, una esperanza cuando justamente hace un año, porque recordemos que en enero, febrero, el año no? pasado, se dio esta, se, se tercerizaron las, las, la le, las lecturas de, las, de los resultados de las mamografías, mam mamografías en, con eh, asembies Y es. yo de verdad tenía una esperanza, uh -huh. a ver... La esperanza es lo último que se pierde, pero también yo puedo ir perdiendo rayitas de la esperanza. Uh -huh. Yo, de verdad, sí creía que iba a haber como una especie de movimiento mucho más fuerte a nivel de tesanización, porque existía ese precedente positivo, uh -huh. porque, porque ayudó a la gente, se, sal, se sacaron más de 30, 25 mil mamografías. Más o menos que era la lectura, estaban atrasadas. Entonces, imagínate para una, para una mujer que se hace eh, la mamografía, pero necesita de alguien que interprete. Lo que salió en esa mamografía para determinar si podemos estar ante una, un, un tumor, ¿ah? un tumor que puede eventualmente evolucionar a un cáncer que pueda quitarle la vida. Eh, entonces, o sea, por eso estamos hablando, estos son procedimientos diagnósticos que son este, absolutamente vitales en un tema debido a muerte. ¿eh? Bueno, ey, y entonces, vámonos con lo que acabas de mencionar, el TAC. ¿Sí? O sea, a ver, ¿el TAC qué es? O sea, no deja de ser también un diagnóstico súper importante para. Un tema que en este caso es cerebral, no que puede eh, ser también... Eh, todo, de, de, pero también de, de que el que cuerpo, de, porque de es un todo. tag de contrastes. Entonces, entonces, entonces dice que bien, el 40% eso. de esas 23.000, 40% son de oncología. Por eso te decía, pues, bueno, Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué cosas que han pasado un año completo hablando sobre la tercerización, esperando la tercerización? Un tema, y tercerización no es privatización, hay que volverlo a decir, sí, sí. también trillado, es agarrar los servicios que deberían estar... Eh, realizando dentro de la caja que por un tema de no sé, no te, haga, no te alcanza la cobija, bueno, puedes ir a buscar un procedimiento externo, no es privatizar, es agarrar lo mismo dinero y dárselo a un tercero que te pueda ayudar a agilizar esta lista de espera. Y me parece que hoy, a las puertas prácticamente del mes de marzo, del terminar sí, el primer sí. trimestre del año 2024, no veo todavía que haya eh, luz al final del túnel, cuando de verdad te lo digo, Otto, eh, yo este, pensé que sí este, había. Este tema, este tema de oncología es un tema que me, que, que me toca ciertas fibras, porque papá este, es, fue médico de la seguridad social toda su vida, y papá oncólogo. Y papá nos decía a nosotros allá en la casa de que el cáncer, digamos, de los cánceres más recurrentes en Costa Rica es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, son dos de los, de los tipos de cáncer más recurrentes. Y él decía, bueno, ese tipo de cáncer no es mortal si se detecta a tiempo. Entonces, el tema de la detección temprana del cáncer es fundamental para salvar la vida de las personas. Entonces, cuando yo veo que el 40% de estos tags de, con, de contraste de no se están resolviendo, o sea, hay una, hay una, una, una lista de espera del carajo en el tema del cáncer este va avanzando, si no lo detectas a tiempo para ver cómo lo vas, cómo vas a enfrentar el cáncer, las personas se mueren. Y, eso es, y ahí es donde vemos que la seguridad social ha ido perdiendo esa sensibilidad hacia el asegurado. Porque si, si tuvieras esa sensibilidad y dice yo la caja, no puedo brindar el servicio en forma oportuna que se requiere, pues lo tercerizo rápidamente. Y es que yo te voy a decir una cosa, para mí una lista de espera puede ser una semana, dos semanas. Puede ser que exista una especie pandémica y que tú tengas una saturación específica a nivel de una estacionalidad. Un mes. Pero no, no, no listas de esperas de dos, tres años, donde mucha gente se ríe. A ah. mí me parece triste. Es triste, no, es, triste no, es, es muy triste lo que está pasando. Sí, así es. De que uno reciba este. Es más, yo todavía no entiendo cómo alguien es capaz de, de decirle, sin ningún tipo de tapu, mire, señor Otto, eh, es para el 2028. O sea, sí. ¿o sea sí. ¿cómo dar esa noticia? O sea, sí. yo, yo todavía no me, no me, no me, no me imagino. Entonces, esa es la parte que también comparto con, contigo, de que la insensibilidad, ¿no? Y, y eso es, es complicado, que, que tiene la caja, ojo, máxima, de que se supone... Entonces somos un ejemplo a seguir a nivel de salud, uno de los tres mejores prácticamente del mundo, pero cuando tú hablas de lista de espera, otro, la verdad, se te cae en todas las mesas. Sí, y, y bueno, entonces aquí es la solución de la caja. Porque una de las causas que señalan ellos del por qué la lista de espera es porque se han ido muchos especialistas. Entonces, ellos están, en, a pesar de que la caja tiene 65 mil funcionarios, dice, los especialistas están yendo y entonces no tenemos suficiente personal para responder por los procedimientos diagnósticos o por la cita con el especialista o eventualmente las intervenciones quirúrgicas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una medida que acaba de tomar la Junta Directiva de la Caja es, bueno, retengamos a los especialistas pagándoles a destajo. O sea, es casi que, bueno, usted hace tantas operaciones, le vamos a pagar tanto por cada operación, usted hace tantos procedimientos, le vamos a pagar tanto para que ganen más y se queden en la caja y no se vayan a lo privado. Eso es lo que, es lo que está diciendo la Caja. Yo preferiría antes de hacer eso... Antes de hacer eso, yo preferiría que se tercerizaran los servicios de una forma mucho más en competencia, más, en licitación, licitación etc. Hace... Porque si no, se va a crear un incentivo perverso. A ver, cuando Marta Esquivel puso lo de los vouchers... Uh -huh. lo, de es algo, pago, lo de copago, mencionó eh. algo. Sí. Para mí es una solución rápida. Uh -huh. Porque nosotros, además, nosotros lo hablamos acá, eh, en un programa anterior, lo puede buscar en las redes sociales, no hay ningún problema. Vamos a rescatar. Hay personas que dicen... Yo no tengo para cubrir el copago. Porque acuérdate que el copago era la caja te da una especie de eh, un 50, un 60, un 70, que nunca se definió. Uh -huh. Y hay otro te, hay, otro 30, hay otra parte hay otra que parte la pagaba que el, la paga el asegurado. Sí. Entonces, hay mucha gente en el país que sí tiene la capacidad para pagar el resto de lo que él no te podría pagar uh -huh. la caja. Y justamente habíamos explicado que cuando usted compra un seguro privado. Seguro privado, uh -huh. usted paga un deducible y el resto, que usualmente es un 20, y el otro 80 lo cubre el seguro. Entonces, aquí estaríamos viendo una especie de seguro solapado. Sí, estaría, o sea, estaría en ese proceso no, de migración no, pero, de lo que tenemos hoy, que es un fondo de reparto, a un verdadero seguro, seguro de es, enfermedad. ¿sí no? sí. Entonces, ¿cuál, dónde, estaría el, ¿dónde estaría el problema hacer esto? Simplemente voluntad política de querer hacerlo. Uh -huh. Porque muchas personas dirían: Yo prefiero. Irme a operar rápidamente, irme a hacer el tratamiento, irme a hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y yo pagaría el otro 30, porque hay gente con poder adquisitivo para hacerlo, y las personas más vulnerables estarían acá, pero con una lista de espera que se va reduciendo, claro, porque se va drenando para el sí. otro lado. Entonces tú dices, mira, se agilizan estas cosas. Y yo también quiero antes irme a la pausa, la primera que vamos a hacer en el programa. Nunca se me olvida a mí la gran cantidad de administrativos que se tiraron entre 2012 y 2015 en este país, cuando salieron todos con bombos y platillos. Y yo dije, ¿pero por qué tantos administrativos? Si más lo que necesitamos aquí son. Anestesiólogos, eh, claro, estamos más doctores, especialistas. Ma, así es, Además, así es. yo, yo prefiero tener mucho menos administrativo Cuando ya tenía ahorita, hey, eso fue una noticia... de. Sí, pero fue? eso empezó en el 2008, gobierno de Oscar Arias, 2008-2009, para enfrentar una crisis que se dio en no, aquel hombre, momento. No, y todo no, lo que hicieron claro, fue aumentar el, la planilla pública. Claro, aumentar la planilla pública en el plan Escudo. El, pero en el, el plan caso, Escudo, en, el el, de, en la caja y el MEP bueno, lo dispararon. No, sí. Aquí el tema está otro que... Uno debería estar buscando la esencia de la caja. Uh -huh. Y más que todo hoy, por eso te decía, hace un par de días atrás salió una noticia que llama poderosamente la atención. La migración de los trabajos a nivel de tecnología o temas de operario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que con toda la integración tecnológica que tenemos, vamos a hablar rápido, el, 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 la, la persona administrativa ya no necesita siete con una sola persona, con un, te un tema de tener expedientes digitales, ahorras un montón de... entiendes? Entonces, sí, sí, claro. yo lo que digo es que se optimice el tema del recurso administrativo Ajá, para, para ¿Cale? fortalecer ¿Cale? ¿Cale? la parte de los, entiendo, de los médicos. Toda la parte tecnológica, eh, señoras y sí. señores. Vamos, Vamos a, la a la pausa y, a la ya, re pausa. y ya regresamos. <laughs> Hotel Palmarreal le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo. De 12 mediodía a 2 pm. Menú ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú mamá mía, un recorrido desde Turín hasta Sicilia. Menú pura vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Veamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Simon Sinek. Señoras y señores, segundo bloque de doble nudo. Estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y no, no es un programa viejo, no es un programa repetido. Es simplemente que la información que se tiene que hablar de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estrillada, porque todos los días hay algo de qué hablar y nunca se termina de resolver todos los problemas que tiene nuestra cajita. Así le dicen humildemente uh, a algunos, algunos internautas. Internautas, especialmente en la red, en la red social uh, X. Pero te estaba diciendo bueno, al fi al final el... al final del bloque anterior que este hay un problema con especialistas. Muchos especialistas se están yendo de la caja a lo privado, muchos ejercen de los dos lados. Están en lo público, en la caja, y también van, van construyendo una clientela del lado privado. Y ya luego, cuando tienen una, una clientela consolidada, dejan lo público y entonces en, en la caja ha, está, ha empezado a enfrentar una carestía de doctores con, con niveles de especialidad en diferentes áreas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Ahora la Junta Directiva dice, les vamos a pagar más para que no se vayan a lo privado y se queden acá. Pero también uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué es que no hay más especialistas? O sea, ¿qué es lo que ha pasado de que muchos de nuestros doctores generales no han decidido especializarse? ¿Qué, qué, qué portillos o qué, más bien qué cerrojos en el pasado han existido, impulsados por los mismos médicos, para que, no, para que no haya competencia? Y también le han cerrado las puertas a muchas personas, conozco personas de Venezuela, por ejemplo, ¡Ay! doctores con especialidad, graduados de universidades súper prestigiosas. Que han querido venir a trabajar acá como especialistas, se han ofrecido la caja, pero les dicen, no, les pago como médico general, no como especialista. Y aquí es que ahí es donde tienes el tema de esta obstrucción que en algún momento se ha hablado a nivel eh, político. Es que obstruyen, obstruyen, obstruyen. Es que es una obstrucción. Porque más bien es cerrarle el beneficio al cotizante. Ponte uh -huh. a pensar, porque la persona que viene con una especialidad, ponte, de, de Venezuela, uh -huh. ¿no? Venezuela o Colombia. O donde tú lo quieras traer en Latinoamérica. A ver, él te está trayendo los atestados. Tú tienes acá una forma de, de ver si el atestado es verdad o mentira. O sea, tú no tú puedes ir a buscar. Y luego tú puedes agarrar y decir, ok, mira, si me, tiene, me trae estos atestados que están totalmente eh, válidos, ok, vamos y los contratamos y así también cubrimos estas faltantes que me está diciendo, uh -huh. estas esta, esta carencias, y se puede hacer. ¿Por qué no pasa? Bueno, es lo mismo que pasa en, lo otro, en, 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 en los otros carteles, ¿no? En los que carteles son, de las diferentes profesiones, la abogacía, ingeniería, no, no, es que lo que fuera. Que, sí, sí, que sí. Diciendo, si tú traes un, un título universitario que te genera alguna duda... A ver, usted puede ir a investigar. Usted tiene acá embajadas, tiene consulados, puede tener algún tipo de relación. No estoy hablando que el tipo se baje el Juan Santamaría y va directo a operar acá, a, a sale cirugía. Sí. Estamos hablando que puede haber un proceso de un, dos meses. Y es que me voy a montar en el tema tecnológico también. Porque ya no es mandar un fax. Mandar otro fax. ¿Me o sea, entiendes? Estamos hablando de temas tecnológicos, donde, donde, hay, donde hay convenios entre universidades, te, de casa de te, te voy a cometer un ejemplo. Mi esposa es venezolana, ya naturalizada costarricense, doctora. Ella estudió en la Universidad de Carabobo. El plan de estudios de la Universidad de Carabobo, ese plan de estudios este, está acreditado ante el gobierno de España, este, en una entidad que, que valida los planes de estudio. De tal manera que una persona con su título, nada más con el título, se presenta ya a España y de inmediato le autorizan a trabajar como médicos allá. No tiene que hacer ni siquiera un examen, porque viene graduado de esa universidad. Y ya el departamento correspondiente allá en España validó el plan claro. de estudios. Entonces le facilita las cosas a todos los graduados de esa universidad para que puedan conseguir trabajo bueno, de inmediato en España, bueno, que necesita médicos. Te voy a contar una cosa, Otto, para sumar a eso que estás hablando. Ese título universitario que tiene tu esposa... Sí, hay que pasarle un tema de eh, sellos apostillados, sí, la, la, eh, la parte Digamos sí. la parte de que está diciéndole Cancillería Venezolana, uh -huh. en este caso porque estamos hablando sí. de la Universidad de Carabobo, de que este título es válido y es verdad y es, y es verídico y es y es real. Uh -huh. Perfecto. Ese, ese sabes cuánto te toma. Ni dos días uh -huh. en hacer eso. Ni dos días. Cuando llegas allá, presentas y posiblemente haya una especie de investigación uh -huh. de cuántos días. Otros otros dos tres días siete días o sea que podría estar operando podría estar operando no en el sentido médico estoy hablando de operando de ejerciendo, ejerciendo ejerciendo tu tu, tu profesión Allá, sí. y lo puedes hacer en 15 días uh -huh. justamente es lo que estoy, estamos acá diciéndole aquí a todo el mundo aquí en doble nudo de que eso se puede hacer con voluntad política no es un tema de las universidades que tienen dudosa procedencia definitivamente claro, ahí va a ser claro, más sí. cuesta arriba pero hay universidades que ya todo el mundo las conoce. O sea, tú agarras acá, voy a darte otro ejemplo. En la, familia, en la familia, en mi esposa es odontóloga, sus amigas se fueron a estudiar en la Javeriana, en la universidad en Bogotá. Ajá. A ver, aquí la que haya, la persona que haya estudiado ontología y uno le dice la, la palabra javeriana, Ajá. todo el mundo sabe lo que... O sea, aquí todo el mundo sabe. O sea, no, no es un tema que es, una, que es una universidad que nadie conoce. No, más bien en esa comunidad de odontólogos tienen posicionada a la Universidad esta Javeriana. A ver, entre ellos mismos saben, llegan acá, listo, oh, denle una vez, ejerza. O sea, eh, lo que te quiero decir es eh, que, lo que, que existen marcas muy reconocidas. Totalmente que ya de acuerdo. Entonces, que ya están haciendo. entonces, ni siquiera tenés que preocuparte por hacer el examen de homologación ni nada de eso. Ya, está el pensum. Este, ya revisado y aprobado, pues entonces esa persona trae su, su título académico y ya podría empezar a trabajar. Además, nosotros hicimos una doble nudo sobre el tema de las migraciones, las migraciones positivas, porque ve que interesante, en un caso como este, tenés a personas que por diferentes circunstancias están saliendo de un país, en el pasado era Colombia, luego Venezuela, son personas ya formadas que se gastaron un dineral el Estado por un lado o ellos por su lado pagando sus estudios en, en, esa, en esos países, es un recurso humano eh, ya, ya, ya formado, ya capacitado, es, es capital humano. Y ese capital humano viene acá, no nos cuesta un 5, no tenemos que gastar es un 5 en la escuela, gratis, en colegios, universidades, no, 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 gratis, hay, no hay que quitar espacios a nadie, ya vienen formados. Esas personas hay que abrirle las puertas y decir, vengan, trabajen acá porque mejoran el capital humano costarricense, lo que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía en los diferentes bienes y servicios que estas personas están dispuestas a brindar. Y entonces, en este caso, ahora sí, vamos a la caja costarricense de Social. Tienes una deficiencia, tienes un déficit, tienes lo que te un faltante uh -huh. como le quieres llamar, de especialistas. Ahora, invite a los especialistas que ya han venido gratis. Uh -huh. Gratis significa que no cuesta nada ¿Qué, qué? En la formación porque ya están aquí, ya llegaron por una u otra forma. Y dígales, aquí tienen para que ejerzcan y ahora sí todas las especialidades que se necesitan en la caja y reducir ¿sí? también disponibilidades y guardias, que ese es otro tema. Ah, no, Como hay no acabar... hay especialistas, y que hay, estos, muchos de esos especialistas se, se han cartelizado para impedir ver, para Otto, impedir la formación y el ejercicio de especialistas, eh, porque entonces está aquí este especialista y me dice: No, me tiene que pagar disponibilidad y estoy 36 ah, horas ah, seguidas. De Otto, yo te voy a contar una cosa, te lo voy a contar aquí a ustedes. Hace mucho tiempo, como ha podido poner el 2020, no me acuerdo, por ahí fue. Yo hice un video, esto de papelitos, ¿no? Sí, en algún momento, que yo decía: todos los sindicatos salen a pelear porque la gente trabaja ocho horas y un minuto. Ajá. ¿no? Todo el mundo. Ah, perfecto. Ah, pero en la caja nadie pelea. Uh -huh. En la caja todo el mundo. Es que yo trabajo 24 horas, 36 Seis horas. horas seguida, no sé qué. Ajá, ¿y por qué tenemos que tener 30 y, personas de 36 horas dando eh, ahí? Porque así es la profesión. Eso es mentira. Ah, Aquí es mentira. tú puedes tener en 24 horas, 24 sí, tres, horas turnos, si parte, tres turnos tres turnos de ocho horas. Tres turnos. Ah, que en una operación específica tuviste un, un alargo. Sí sí, es, bueno, sí, sí, sí. Se sí, extendió. Sí. El, Se extendió, el, el sí. Duraste okay. 12 horas ahí okay. operando, sí. lo que fuera. ¿Cuántas veces va a suceder sí. eso? Eso no, no es de todos los días. Entonces ahí sí si tú dices, voy a pagar horas extras. Sí. Ahí si tú sí tú pagas horas extras porque no solamente que está... Definitivamente, utilizándose unas horas adicionales, uh -huh. sino que no vas a abandonar el trabajo, que en este caso es la operación de un ser humano. Uh -huh. Perfecto. Pero cuántas veces. Ah, no, aquí hay que pagar extras a todo el mundo porque está haciendo 24 horas, 36 horas, sí. no sé qué. Más bien, o todavía me parece peligrosísimo. Peligrosísimo que una persona que en teoría está en guardia durante 24 uh -huh. horas, 30 horas, llega una persona uh -huh. accidentada y hay que operarlo. Bueno, esa persona, uh -huh. eh, yo dudo de uh -huh. sus condiciones eh, físicas, mentales para poder... Este, a cometer una operación donde está de por medio la vida. Bueno, eh, ya espero un momento, todo. Antes de irnos a la pausa, hay que atender a alguien por un tema de salud. Hay que atender a alguien por un tema de salvarle la vida, me acabas eh, de decir. Claro, sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y si alguien quiere hacerse una cirugía estética, me la puede pagar en la caja? En la antes de, antes que me de responda, la vamos a ir a una pausa, la pausa y ya, ya volvemos. Ya regresamos con ese tema. Hotel Palmarreal le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 pm. Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú mamá Mía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Los líderes que hubiéramos deseado tener. Simon Sinek. Señoras y señores, bienvenidos al tercer bloque del programa Doble Nudo. Estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social en diferentes aristas, pero en la columna vertebral de lo que es la atención ciudadana desde el punto de vista de la salud. Acá vamos a de dejar antes de irnos a esta pausa una pregunta, Otto. Que para mí era un titular que utilizó el periódico La Nación, ¿no? que reflejaba un testimonio de una persona que nació de género femenino, que está haciendo una transición y un cuidado para el género masculino, y evidencia que por la falta de eh, un como, medicamento, medicamento testosterona, de testosterona, que no se lo está dando la caja por un faltante que hay, ella. Está, está experimentando do dolores, dolores menstruales. menstruales. Es, eso es lo que dice el titular de la nación. Y yo creo, Otto, que lo sacaron por sacar una noticia. O sea, por sacar una noticia. Ahora, lo que sucedió entre el lunes, martes y ayer, miércoles, es que ese titular se volvió viral. Uh -huh. Porque no es posible, no es posible, que cuando tú tienes esto que acabamos de hablar en los dos bloques pasados la lista de espera acumulada, donde está, donde está estamos está hablando de vida, muerte, muerte de, eso. De, de miles de miles de asegurados, personas que pagan un seguro okay. de enfermedad. Entonces, se generó una discusión, bueno, tú saliste hablando, yo también salí a ti en el periódico El Mundo, Cuando, CR, ah, que es. sacaron en noticias, en NSR. O sea, al final, es una discusión que para mí tiene un solo lado. Yo personalmente un solo lado, pareciera que mis haters y los tuyos también tienen otro lado. <laughs> Pero yo lo veo de esta manera, Otto. La caja atiende vida o muerte o la cura de una enfermedad. Me parece que es eso. Una persona que está haciendo una transición, y voy a contarte algo, Otto. Esta persona yo la conozco personalmente cuando era género femenino y ahora esta persona que se considera ella, en este caso el género masculino, a mí eso me pelea persona haga con su vida lo que quiera y yo la respeto a la persona y en ese momento yo no tengo absolutamente nada que ver con esta persona que hoy está siendo parte del titular. Y quiero decir que sea parte del titular porque yo no voy a hablar de esta persona, uh -huh. yo voy a hablar de lo de la caja. La caja no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. con una transición que para mí es un deseo de una persona. Sí, de hecho, claro. inclusive personas trans cuando viene esta discusión sobre esa parte de la, de la transición, de cambiar de cambiarse del sexo, etcétera, estas personas dicen, "No, no, esto no es una enfermedad." O es, sea, es es que, una, entonces ya, ya con eso está diciendo, esto no es una enfermedad es que, y por lo tanto, entonces no debiera estar cubierto por la seguridad y social. Y ahí es donde yo quiero hacer las cosas bien para dejarlo claro así pasito a Esta persona desea cambiarse de género, ¿no? Uh -huh. Quiere, deseo, como tú quieras. Esta persona, yo no la considero enferma. A mí no me parece enferma. Una persona que se siente con el género, digamos, contrario, digámoslo así, para mí no está enferma. No, no tiene nada, no tiene nada de malo. Hay muchas personas que no se sienten atraídos, eh, perdón, no se sienten identificados o que eh, están en eso y hacen esa transición. Para allá o para acá, no importa. A mí lo que me interesa es quién paga eso. Sí. ¿Quién paga? Ese esto? es el gran tema. Porque te voy a decir una cosa: a mí me atacaron de transfóbico, de que soy de que, de, de xenofóbico. Bueno, sí. Esto no tiene que ver con nada de eso. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso? Más bien, la persona, si quiere, puede venir aquí, la podemos, le podemos llamar como esta persona quiere que se llame. Puse. A mí lo que me interesa es quién paga eso. Entonces, que haya una mmm, manifestación de que la caja no le está dando la testosterona, uh -huh. ¿no? Yo pudiera hablar y decir, ok. ¿Para qué necesita la testosterona? Uh -huh. ¿Para qué la necesita? Porque si es un tratamiento importante de una enfermedad que tenga, es diferente a una transición de un deseo uh -huh. que se está teniendo. Uh -huh. Yo quisiera ser más flaco, entonces yo quiero hacer una Una, una liposcultura, liposucción, una, una, una una liposculptura, liposucción o sea, el estómago. Eh, la, eh, eh, también yo. el amarre ahí de, de los intestinos, ¿El, el, el, el estómago, lo que fuera. O inclusive. Está, tenés poco busto y querés in incrementar tu, el busto y entonces llegas y buscas una cirugía estética para eso, no te gusta la forma de tu nariz y entonces sí. la acomodás. Bueno, bueno, pues, todo ese tipo de procedimientos, ninguno de esos, ninguno de esos debería ser pagado por los asegurados, por los asegurados. Si lo querés hacer, con, con tu dinero no hay ningún problema. Es tu derecho de hacer todo ese tipo de cosas, de hacer con tu cuerpo, es tirarte no. la nariz o que abrirte los labios, lo que fuera. Pero para sí. con tus recursos, lo mismo que esa eh, bendita eh, transición yo, de un sexo para otro. Te voy a contar una discusión que todo eso está en el Twitter. Es que en Twitter como que fue donde más o se sí, revolucionó sí, claro. todo sí, eso. Porque sí. no, en, en, en LinkedIn y en Facebook. Fueron, fueron como más... Con, más No condescendientes, era como más... Sí, o sea, ¿qué tiene que ver la caja? Sí. Esta? A mí me contaron... Está en una discusión. Muchas personas, como estábamos hablando de la mamografía en el primer sí. bloque, se le detecta cáncer, ¿no? Y se le tiene que estirpar los senos. Eso, eso es una expresión que significa le quitan los senos. Así es. Y hay mujeres que, para no sentirse planas Ajá. en ese sentido hacen una injerción de este tipo de eh, silicona, ¿no? Sí, Entonces, sí, obviamente, sí. vuelven a tener un pecho, pero en este caso, estético. Ajá. La caja sí tiene el deber de atender la parte oncológica. Uh -huh. Oncológica. Sí. Yo te estoy salvando de este problema, de, de que, que salió de la mamografía y, por supuesto, el cáncer uh -huh. de seno, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero el otro lado... Es el estético. Uh -huh. Entonces, ve, ve que no quiero hablar de la transición. Estoy hablándote de que la caja sí te ayuda en esta parte y que ella también te debería poner los, los implantes. Uh -huh. Te pregunto. ¿te a que? mi juicio no. No, es que a mí me parece que tampoco. Porque uh -huh. a ti te está curando de esto. Sí. Esto es algo que tú eliges. 300 CC, 400 CC, no quiero CC. Porque yo, hay gente que dice, no, más bien, esto es una, eh, es una herida de vida o sí, es sí, un testimonio sí, claro. de vida, me uh -huh. quedo así. Entonces, la caja debería estar, debería no. Su deber es, para mí, y está escrito, eso es lo que yo entiendo, así, curar a la gente, uh -huh. salvarle la vida a la gente. Ayudar a la gente a que no se muera. Uh -huh. No sé si hay otra sí, cosa. Recu recuperar que que, la buena eh, eh, salud. Algún, Puede ser que, que no sea debido a muerte, pero si sí hay un quebranto de salud, muy complicado, bueno, recuperar, bueno, bueno, recuperar es que, a la es que persona. Que está porque, sí, 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 claro. Okay. pero cuando llega a la parte estética. A ver, le explico que usted váyase al, 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 al privado, porque es algo que usted desea. Uh -huh. Ve que vuelve a decir, desea. Uh -huh. Necesito es diferente a deseo. Y eso es donde yo creo que ahí debería estar centrada esta, esta discusión. Como digo yo, no tiene nada que ver que si esta persona se va de un sexo al otro, un género al otro. O sea, esto es un tema de necesidad o deseo. Uh -huh. y, la, y, la, y la caja tiene que ser de deber, de, de, de necesidad, de, de, de salvarle la vida. Es más, es cuestión de irse también a cómo funcionan los seguros médicos o seguros de salud que hay en el mercado nacional e internacional. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿uno de esos seguros de salud le cubre a las personas algún tipo de cirugía estética o le cubre a las personas todos los tratamientos y las cirugías para un cambio de sexo? La respuesta es no lo cubre. Pues te voy a decir una no cosa, lo cubre. Otro, otro, y Te voy a decir una cosa de un amigo mío que es médico, cirujano, plástico, que él me dice, han habido problemas con cirugía de nariz, porque hay una parte que es eh, que no se deja respirar, no me acuerdo bien sí. la, la terminología, entonces sí hay que abrir un poco el, el seno, eh, el olfato, qué sé. Sí. Y entonces él me dice: A veces quieren que le limen a uno y le liman una cosa, entonces Ajá. se queda un poquito más. Entonces, dentro de la operación hace como un 2 por 1 Y a veces él me ha dicho, y de repente viene el médico del seguro sí. y dice: No. Uh -huh. No, porque tú lo que viniste a hacer fue un gato por liebre en esto. Uh -huh. Porque puedes entrar con una sinusitis o esta, ahora sí me sí. estoy tratando de buscar esta. Definitivamente Ajá. no somos especialistas de la salud, pero no es que viniste a arreglarle la nariz, que tenía grande, era la tipa, la tipa el tipo también, sí, ¿no? porque sí. aquí no. Eso es lo que tiene que haber, una línea gruesa donde, por un lado, y yo estoy muy anclado en esto, necesidad es una cosa uh -huh. y deseo es otra. Y ojo, la nota habla de 1.200 personas en esto. O sea, ella, la persona eh, que está en, el, en la... En la, en la, en la en la, en la portada. En la sí, portada, sí. Ok, pero dice, y otros 1.200 personas más están metidas en esto. O sea que sí. no es que ella es la única persona, la, la, la excepción a la regla. Sí, y esto ha generado esa discusión que se dio en la red social X, que anteriormente Twitter, este donde los, las personas que no nos quieren mucho, a vos o a mí, ahí han hecho todo tipo de comentarios este diciendo que son asegurados y que por lo tanto tienen, que, tienen derecho a eso. Y que ese medicamento hay que dárselo. Y uno se pone a preguntar, uno, uno, uno se pregunta, bueno, ¿cuántas personas están en lista de espera para medicamentos que tienen que ver con HIV, para medicamentos que tienen que ver con eh, diabetes, que tienen que ver con otro, con un montón, con un montón de enfermedades? Enfermedades. Y es, que, y es que esa fue la palabra, que si era enfermo o no era enfermo. O entonces, sea, es. claro, ahí está la discusión. ¿no? Bueno, yo creo que está muy claro y mucha gente ha dicho, además, la comunidad trans ha dicho, nosotros no somos enfermos. Nosotros sí, no somos. Eh, vale, ¿y, y todos enfermedad. Es que no ¿Y es que quién dijo que nosotros sí. somos enfermos? Sí, entonces, claramente, este es un caso donde no debe haber mayor discusión. más la caja debería llegar y claramente decir, mire cero. Usted le no requiere testosterona, vaya con su salario, con sus ahorros, vaya a la farmacia y compre esa vaina, pero no va a ser cargado a los asegurados. Ahora, ahora voy a sumar en esto porque yo creo que se nos va a ir el bloque completo. ¿Qué pasaría que esta persona, ¿no? Que en este caso está transicionando de mujer a hombre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tenga un problema de cáncer de útero. Uh -huh. Porque sigue siendo. Sí, sí, cáncer de, de, acá, de, de, de cervix, sí, sí, sí claro. Sí, 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 sí. Porque al final sigue siendo, en eh, este caso, no, un mujer. género femenino, sí. digamos, de, de aparato reproductivo sí. femenino. Ahí sí tiene que entrar la caja. Uh -huh. Claro. Porque si tiene testosterona, si tiene barba, si tiene como usted dé la gana, sí. pero tiene este, este. este, Primero este diagnóstico, sí. que ojalá no tenga que pasar por lista de espera. Y tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico para eso. Sí. Es lo mismo sí. del otro lado con la próstata. Es que te va a ir también. Una persona que nació hombre, que quiere hacerse mujer, perfecto, no hay ningún problema. Ajá. Usted se siente así, perfecto. Aquí no va a ser discriminado nunca. Sí, nunca es. jamás, en la doble nunca, jamás en la vida. Uh -huh. Tiene un cáncer de próstata. Dios no lo quiera ahí sí tiene que entrar la caja, porque usted está pagando su seguro Ajá. para algo que le está sucediendo. Y ahí es donde nos montamos en lo que dijimos en los dos bloques anteriores de que no se vale cuando está de por medio de la vida que tenga que esperar meses y años para la cita con el urólogo, para que luego el urologo le mande a hacer, no sé, el TAC o lo que fuera, o el, ultra, el ultrasonido para determinar si hay un crecimiento anormal de la próstata, etc. Y, y luego, y si hay que hacerle alguna intervención quirúrgica, que no tenga que esperar varios años, porque si no se atiende de inmediato la próstata, cuando fue diagnosticada en un tamaño anormal, y la posibilidad de un cáncer allá, si no se atiende de inmediato, esa persona se muere. Y eso no tiene absolutamente nada que ver que si es trans, si es cis, y si es normal, y si no es normal, y que si es que... Aquí no tiene nada que ver, Esto es un tema de que usted está pagando la caja para ser salvado, curado, una necesidad, y los deseos van a tener que buscarlos. Vamos a ir a una pausa, señores, porque ya que hablamos de pagar, vamos a hablar también de la parte financiera de la caja, que tampoco es una, un tema nuevo que usted no conozca. Pausa y ya volvemos al último bloque de Doble No. Hotel Palmarreal le invita a disfrutar del mejor buffet temático con una gran variedad de opciones en el almuerzo. De 12 mediodía a 2 pm. Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú Mamamía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Simon Sinek. Señoras y señores, bienvenidos al último bloque del de programa w Estamos hablando de la Caja Costarricense de Seguro Social, las listas de espera, por supuesto, el déficit de profesionales, más que todo en la parte de especialidades, y estamos hablando justamente en el bloque que acaba de terminar el tema del pago o no pago o la um, ayuda que hace la caja constante social a algún deseo que en este caso precisamente fue una noticia de una persona que está transicionando de un género al otro. Pero acá, otro hay un dicho que dice: sin plata no hay paraíso. Bueno, se supone que Otto, <laughs> Bueno, tú me entendiste. Eh, eh, sí. Sin plata <laughs> no hay paraíso, páguele la caja, páguele la caja, páguele la caja. La, la caja ha estado también siendo protagonista en las últimas dos semanas además, y más que todo mencionado por el ministro de Hacienda por un lado y por algunos diputados por el otro y justamente enfrentados. Es más, quieren... de, de, desde el año pasado, Daniel, bueno, de, pero de, vamos de, a decir sí, desde tiempo. el año pasado viene el tema de Primero, determinar cuánto es el monto que el Estado no, le debe ay, a la caja. No, 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 no llegado a la... Bueno, porque, porque han dicho, bueno, la caja primero no está quebrada. Ha salido por ahí que si la caja está quebrada, que no está quebrada, que lo que dijo lo que dijo el, el presidente en algún momento, lo que dijo Marta Esquivel, el presidente ejecutivo en algún momento, de que si los números este, respaldan lo que dijo el presidente y el presidente ejecutivo, de que la caja está en una situación financiera complicada, y la caja, ya vimos en aquel programa que hicimos, tiene estos tres sombreros, okay. el de pensiones actuarialmente. Está a mi juicio, a esa, 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 ese fondo está quebrado actuarialmente pero ese es otro tema. En salud, en salud, eh, lo que han dicho es: si el gobierno le paga a la caja lo que debe, entonces se podrían construir todos los hospitales y clínicas y contratar todos los profesionales que se requieren. Así que en todas esas listas de espera tienen eh, una, una explicación, y es que eh, la caja no está accediendo a los recursos que podría, que le corresponden. Sí por ley y, y por derecho que el gobierno no le paga. Bueno, ok, Va, vamos, a, vamos a echar para atrás, un año atrás, un año atrás. Se da la negociación de los eurobonos. En la negociación de los eurobonos, 5 mil millones de eurobonos, 1.500, 1.500, 1.000, total. Pero 10% hay que pagarle a la caja. Uh -huh. O sea, Logo, a abonarle, abonarle, a abonarle, a la deuda de la caja. La por cara. eso es que aquí quiero hacer este énfasis, porque justamente es el mismo perro con otro collar. Estamos hablando de que hay unos diputados que están diciéndole, págale a la caja, págale a la caja, como no hay plata, bueno, como vamos a buscar unos créditos, Ajá. vamos a meterle matarile al crédito, 40% por ciento. El del crédito del Banco Interamericano ah, de Desarrollo, ah, es un crédito ah, importante, ver, 300, entonces, 400 millones ver, de dólares. Eh. Aquí... Va, vamos a desmenuzar esto. Uh -huh. El ministro de Hacienda en ejercicio es el que le toca la puerta al multilateral. Multilateral significa aquel ente internacional que Costa Rica está asociado y que puede tener acceso a crédito, obviamente mucho más blando, más fácil, todo lo que tú quieras. Él es el que le toca la puerta. Uh -huh. el, el multilateral le dice cuánto necesitas, que, que lo vas a usar, etcétera, etcétera. Pero los diputados son los que lo terminan aceptando. Sí, aprobando porque pero, es un préstamo internacional, internacional. Eh, deuda externa, y esa tiene que pasar necesariamente por una por, aprobación legislativa. Por la legislativa, que de hecho por ahí hay una. Hay una, sí, una, una, una iniciativa de Nogui Acosta que, Oghi, Costa, está, que quiere reformar la constitución para eso, sí, eso no va para ningún lado. Yo sé que no va para ningún lado, o sea, yo tengo mis, mi opinión al respecto, ah, bueno, ese no es el programa, otro sí. día lo hablamos. La cosa es que el préstamo del BID, 40% tiene que ir a la caja. Eso fue lo que, acorda, lo que acordó bueno, una mayoría ¿también? de diputados en la comisión ¿también? que lo dictaminó. Okay. Todavía no ha sido aprobado, pero viene con una presión muy grande okay. de decirle: Mire, de ese monto, 40% va para acá. Ok, entonces yo aquí vamos. Yo lo que digo, Otto, aquí es poner, la, poner las cartas en la mesa. No se sabe cuánto le debe el gobierno a la Caja Eso que estás diciendo no es menor. No, no, no. Es, que, eso. A ver, es, es fundamental es eso que, que es estás diciendo. Es que te voy haciendo una cosa, Otto. Lo primero que uno hace como asesor financiero. Uh -huh. Lo primero, entonces llega una persona uh -huh. sudando, Daniel, tengo problemas con esto. Ok, vamos a ver de qué tamaño es el muñeco. Ajá. Eso es lo primero que tiene sí, que hacer, sí, es que sí. sí, porque sí. ¿de cuánto estamos hablando? ¿De un problema de un millón de colones o de 15 millones de colones? Uh -huh. Entonces bueno, Daniel, es de 2 millones. Ok, entonces ya sabemos que esta es la magnitud uh -huh. del problema, vamos a analizar cuáles son las posibilidades de resolver el problema de 2 millones uh -huh. de colones. Uh -huh. Larga corta, vamos a hacer lo mismo. ¿Le vas a abonar? a qué? ¿A qué le vas a abonar? O sea, ¿qué, qué es la, qué, cuánto es el, el monto? Uno dice que son dos millones de dos mil millones de dólares, el otro dice que son mil millones de dólares. Luego lo pasan a colones, entonces el tipo de cambio más barato y ahí se enreda un, me es un espagueti con carne, ¿no? Entonces uno, yo lo que quiero es que antes de hacer todo esto, ¿por qué no le ponen el número? A sí. Esto? Y, y válida, válidamente Noguía Costa, Ministro de Hacienda y Marta Esquivel han dicho, mire. El, las cuentas hay que conciliarlas. Es como en una empresa. Usted concilia mani, mani. Los, los registros contables que usted tiene en la parte de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Si usted tiene cuentas por pagar, va y busca a aquellos acreedores para ver si se corresponden Obvio. con los estados financieros. Bueno, esa parte, el mismo novia costa. En, un, en una conversación que tuve con él me decía: mire, eh, este Otto, hay facturas que la caja le ha presentado al Ministerio de Hacienda. Porque factura, eh, por ejemplo, a todos los indigentes. La atención de todos los indigentes de Costa Rica es, una, es un cargo que va al presupuesto nacional. Lo que pasa es que en esas facturas vienen un montón de personas. No se tiene claridad sobre qué tipo de servicio le brindaron y entonces la factura y el papel aguante lo que le ponga. Entonces hay que depurar esas cuentas por cobrar que tiene la caja o cuentas por pagar que tiene Hacienda por acá. Hay que depurarlas para determinar cuánto es el monto real de lo que el Estado le debe a la okay, caja. Okay. Ahora vamos a decir que ese número llegó. Número X. Perfecto. Ok, listo. Ya usted sabe que la caja se nutre de dos formas. Una, que es... El cotizante, ¿no? El cotizante y todos los ingresos. Y por supuesto, ir a pasar el sombrero a nivel de quién me paga, ya sea a través del eurobono o algún préstamo que se agarre para la caja. Para la caja. Ok, perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con el BIT? No, absolutamente okay. es que nada. Entonces, ahí no, no, <laughs> o sea, El Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco que justamente es para desarrollo. ¿no? Y el BESI es el Banco Centroamericano de Integración Económica, por si quiero ir por el BESI, que también ha estado eh, ahorita las últimas semanas también en, en boca, pero con otro tema. ¿no? Lo que quiero decir yo acá, Otto, mi opinión personal es, estos son créditos que son para el desarrollo del país. Y si usted desarrolla al país usted va a generar empleo, va a generar inversión y por supuesto que va a generar cotizantes. Uh -huh. ¿Me empleo? Sí, la, ind la, indirectamente la, gente, hay un beneficio la, la, para yo, la seguridad el, social okay, producto el, yo, de una, el, yo, de una mayor soy, cantidad mira, de personas cotizando. Okay. Entonces, uh -huh. si yo tengo destinos específicos en los créditos, porque si no, tiro eurobonos, uh -huh. porque el eurobono es el bono del Estado, que eso es caja chica. Uh -huh. Perdón, perdón, caja única, disculpen, caja chica, no, no caja, caja, única, única. caja única. Pero si el BID o el BESI o la CAF, que ¿no? ese es el otro que también quieren meter por aquí, la Comunidad de Dinero de Fomento, no. que hoy se llama el Banco Latinoamericano, eh, Banco para Latinoamérica. A ver, ellos te van a prestar con un específico. Sí, sí, viene marcado, bien en bien inglés es earmarked. Viene sí, sí, marcado para, para qué es. Hay un plan claro. de inversiones. Es como cuando vas a pedir un crédito no, claro, en cualquier banco comercial, decís, bueno, eh, te voy a pedir un crédito y con esto voy a construir, no sé, 10 habitaciones o 10 cabinas y un restaurante y una piscina porque voy a meterme en una actividad turística Ajá. o una actividad industrial. Ese es tu plan de inversión. Ey, pedir la plata para eso. Listo. O si no, préstamo personal. Sí. Para, ¿Para, consumo, para consumo. Para consumo, para que consumo. haga entonces, lo que te dé la gana. Este tema no es no de, es de consumo. Personal, no es de consumo, entonces. ¿Por qué le están metiendo el caballo a todo esto? Uh -huh. Y eso es lo que yo no entiendo. Y todavía siguen de necio. Sí. No, que el 40%. A ver, tú no deberías meter nada. Uh -huh. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Más bien, cuando te lo van a prestar, eh, también van a. Pre eh, o sea, porque cuando tú eres el que presta, también estás pidiéndole al gobierno, o oh, a Otto Guevara, Sociedad Anónima, o a Otto Guevara, personal, hey, ¿cómo me lo va a regresar? En qué lo va a invertir, cómo lo va a regresar? O sea, también necesito saber a dónde va a ir la plata que está prestando. Entonces, no es tan fácil. Vamos a meterle un mordisco de 40. Mm. Que para colmo, eso es. Porque dijeron 40 y no 30. Y mm. ahí empiezan todos los billetes. Sí, sí. Hoy bueno, el mismo Nogui Costa, ministro de Hacienda, está diciendo: Bueno, ustedes, diputados, si insisten en eso, renuncio, renunciamos a ese crédito es que, es del que, Banco Interamericano es que Por de desarrollo. eso yo te expliqué, no, por eso comentaba al principio. El que va a pedir eso uh -huh. es el ministro de Hacienda, sí. en ejercicio. Ponte que no dice vaya, ahorita me, me ponen a mí. Uh -huh. Yo no voy a ir, yo no voy a pasar la pena para ir a, a decirle, présteme, pero con el 40% te lo tengo que dar a una institución que está... Con un déficit faltante, whatever, faltante y ella. que no sabemos cuánto es exactamente lo que el gobierno le debe, porque todavía las cuentas no están o sea. conciliadas. Los diputados, los diputados, a mi juicio, lo que deberían hacer es, es de alguna forma redoblar esfuerzos, hablar con el Banco Centroamericano listening. de Integración Económica para ver si se pueden conseguir algunos fondos no reembolsables con el propósito de pagar esa auditoría que determine el monto de la deuda y presionar para que eso salga lo más rápido posible para depurar estados financieros. Entonces ya una vez que tenés claro eso, decís, ok, ahora sí, veamos a ver cómo se paga eso. Si se puede, eh, hay un plan de pagos para que entonces ya se empiece Todo a incorporar eso. en el presupuesto durante los siguientes años una partida para ir bajando esa deuda. Eso y no toda la discusión. Usted. Toda la discusión sobre el tema, porque mucho tiene que ver con el bendito Hospital de Cartago, que si se va a construir o no en, ese, en el terreno que ya había, había sido comprado, que si se va a hacer en otro lado, toda la presión por el tema del Hospital de Cartago. Y, y aquí también lo que hay que determinar es: bueno, vamos a seguir construyendo hospitales y clínicas, y, pero mal gestionadas, este, con qué recurso humano se va a llenar eso. Vamos a llenarlo de administrativos, hay bloqueos para especialistas, o sea, hay un tema mucho más serio detrás de... Hacer una infra a seguir haciendo infraestructura. Entonces, yo tengo por eso mis serias dudas sobre eso, a mi juicio, inclusive todos los EVAIS habría que tercerizarlos, sacar al estado de la operación de los EVAIS e inclusive las clínicas. Eso lo que hace es reducir gastos operativos de la caja y con esos gastos vos podrías eventualmente mejorar los servicios para hey. la, la población de Cartago. Otto, y ya que estamos terminando el programa, nos quedan un minuto y medio. Hay un tema que no podemos dejar atrás y tiene que ver con la informalidad. Entonces, la caja no puede bajar los brazos del tema de la informalidad. Tiene que seguir buscando todas las maneras a ver por haber, y que aquí hemos dicho que hay que darle mataril a ese 7% que está ahí en, en las cargas sociales para que la gente no sienta que es un impuesto gigante que estaba que está pagando acá porque es la carga social más alta de la OCDE, y eso también es parte fundamental de la caja porque si tenemos que buscar ingresos justamente con el 40% de las personas 40 casi en que no cotice no sí, a caja, y, y muchos es... de ellos Daniel son trabajadores independientes que con la metodología que utiliza la caja para, eh, para trasladarle o obligar al trabajador independiente a cotizar hace que el trabajador independiente del todo se desaparezca no quiera por ningún lado sacar la cabeza porque se lo aturusan por, por eso yo te digo que cuando estamos hablando de que le quieren meter un mordisco a un crédito internacional yo pues, pues, esperaría que el mordisco se lo metan a las cargas sociales. Sí, o sea, sí, si sí, tú dices, claro, claro. hey, vamos a hacer un sí, mordisco, sí. A, y, y te digo, ese 725 que hemos hablado vos y yo, de las cargas sociales que no son, que no son direccionadas que, directamente las. Sí, que, que van a otras entidades, es, no van al Seguro de Enfermedad y Maternidad, cuenta ni a conmigo, pensiones. Cuenta conmigo que yo te apoyo sí, al 100% con ese mordisco. Sí, sí. Eso es lo que deberíamos estar hablando, señoras y señores, con el tema de la caja, que no va a terminar no, con no, este no, programa, solo que nos come el tiempo. Otto ahora muchas gracias. Bueno, a vos también, Daniel, y muchísimas gracias a ustedes por la atención que se han servido tener a este programa semanal de A Doble Nudo. Bueno, señoras y señores, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, chao.